Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana, Estados Unidos sancionó a cuatro altos funcionarios de la dictadura orteguista. El presidente de la Piara Nacional, digo, la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. La ministra de Ejecuciones Sumarias, Sonia Castro. El censor de las telecomunicaciones, Orlando Castillo. Y el arquitecto del capitalismo militar, Óscar Mojica. La noticia de las nuevas sanciones estremeció a la Asamblea Nacional, porque ahora Gustavo Porras no podría fungir como presidente interino de la República en caso de que Daniel Ortega y Rosario Murillo renunciaran, abriendo la cancha para que cualquier diputado pueda asumir el cargo. Y por cualquier diputado me refiero a Wilfredo Navarro. Buena jugada, Wilfredo. Buena jugada. La superfinanciera oficialista Caja Rural Nacional, Caruna, está cerrando sucursales por todo el país sin devolverle sus depósitos a los ahorrantes. Lo siento por los clientes de Caruna, pero ¿qué esperaban? ¿Que la lavandería que el comandante Ortega utilizó para limpiar la cooperación venezolana operara como un banco transparente? Es como votar por Daniel Ortega y esperar que se comporte como un demócrata. Por lo menos saben a dónde ir a reclamar. Sigan el camino del dinero. La única sucursal que quedará abierta estará en El Carmen, al lado del baño de visitas en la Secretaría del FSLN. El Procurador General de la República, Hernán Estrada, renunció a su cargo por supuestos problemas de salud. Le dio un repentino ataque de fobia a las sanciones internacionales. Parece una epidemia incipiente. Pero no se preocupen, Mechnikov ya está tratando de hacer una vacuna. La salida de Estrada desató las cuatro etapas del duelo al estilo del Carmen. Primero, incredulidad. ¿Hernán renunció? Segunda etapa, negación. No puede ser, compañero, no puede ser. Tercera etapa, ira. Hernán igual a gran 100.000 pares de la gran... Cuarta etapa y final, aceptación. Me vale, me vale. El comandante es un hombre sencillo y lo procesa más rápido. Ni el que se va hace falta, ni el que se queda sobra. Se queda. ¿Quién queda? ¿Va a quedar alguien? ¿Quién va a quedar? Luis Ángel Montenegro, el contralor que nunca controló nada, ha sido nombrado el nuevo superintendente de bancos, lo que resulta muy apropiado, considerando que pronto ya no van a quedar bancos. De última hora se conoció que el actor norteamericano Eddie Murphy demandó al Estado nicaragüense por utilizar la imagen de uno de sus personajes más entrañables. El profesor chiflado jamás sería cómplice de un gobierno como este. ¡Jamás! Gracias. Muchas gracias. En El Salvador, Nayib Bukele asumió la presidencia de ese país en una ceremonia donde brilló por su ausencia el expresidente Mauricio Funes. Es una pena que no haya llegado, porque dejó esperando a su comité de recepción personal. Haz lo que quieras, pero vuelve, mi vida vuelve. Algo me dice que igual lo van a seguir esperando. Vuelve. Para finalizar, esta noche HBO transmitió el capítulo final de la serie Juego de Tronos. Para aprovechar la ocasión, incentivar el turismo y mejorar su imagen, la Secretaría del FSLN en El Carmen se convertirá en un parque temático llamado Westeros Cristiano Socialista y Solidario, Juego de Tronos Nica. La compañera Rosario hará turno doble. Por las mañanas encarnará a Cersei y en las tardes a Daenerys Targaryen. El comandante hará el papel del gorrión supremo, porque se vende como líder de los pobres, pero en realidad es un viejo perverso. ¿Era eso o hacer el papel de un muerto caminante? Lauriano cree que él es Jon Snow, pero todo el mundo sabe que es Joffrey. El canciller Dennis Moncada dio la talla para ser Tyrion Lannister. Westeros Cristiano Socialista y Solidario, Juego de Tronos Nica. Ustedes ya saben quién va a ganar. Y ahora los dejamos con un mensaje de la compañera Rosario. En el hospital
Berta Calderón funciona una clínica de medicina materna fecal, dedicada fetal. Disculpen. Buenas noches. Que no me arranque. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.